de repente no jugamos bien, que tuvimos una etapa de al principio de mucho nervio, que no estuvimos finos con la pelota y que el segundo tiempo el equipo se asentó, me parece. Bueno, me gustó el orden que mantuvo el equipo, el orden durante los 90 minutos, más allá del marcador, me gustó el orden, la posesión de balón, creo que eso fue lo que más me gustó. Pues yo no tengo idea, pero yo me imagino que sí, yo creo que vengo con 18 jugadores y quiero que participen todos, entonces yo creo que sí tendremos varios cambios, sí. Obviamente voy tomando notas, pero hay que esperar hasta el final del torneo, hay que esperar hasta ver a dónde llegamos, hay que ver las actuaciones de los jugadores en más de una ocasión. En 90 minutos es muy poco tiempo para juzgar a un jugador, ¿no? ¿La expectativa suya o mía? Ah, de la gente. ¿Sabe usted? ¿Y los encuestó? No, pero por lo menos lo que comentan aquí. ¿Cuál gente? Es que ese es el problema, que a la gente le involucran muy fácilmente. Entonces, no sé. La expectativa mía era ver a los jugadores, más allá del resultado. Y sigue siendo esa, ¿no? El rival salvadoreño, bueno, pues lo vi bien, lo vi con deseo, lo vi con ganas, lo vi con entusiasmo, lo vi como lo vi hace 2 meses en Puebla. En aquel entonces hicimos 4 goles y los 4 de balón parado. Hoy no tuvimos fortuna, no ejecutamos bien las faltas y fue un partido parejo, me parece. Pues no sé, realmente yo pienso que el marcador es lo de menos en este partido. Creo yo que era muy importante que algunos jugadores se mostraran, que tuviéramos la pelota, que tuviéramos orden, que no nos engancháramos con el árbitro, porque bueno, pues amarillas y rojas cuentan y se acumulan y luego sigue el Mundial, entonces es peligrosísimo. No declaré que no me importaba la Copa de Oro, declaré que estoy buscando jugadores para el Mundial. Y que en la medida en que avancemos, en esa misma medida el equipo mexicano irá accediendo escalones y tendrá oportunidad de ganar la Copa de Oro. Lo mismo me dijeron en Copa América y se enojaron, que no me gustó y llegamos a la final, lo que no me importaba. Yo le doy la importancia que tiene la Copa de Oro, obviamente que la tiene. Tuvimos la posesión del balón casi todo el encuentro, debimos de haber metido otro gol, pero bueno, al final los 3 puntos son rescatables. Bien, te digo, era mi debut en la selección nacional, hay presión, hay nervios y todo, pero cooperando, intentando cooperar con el esfuerzo y con la actitud, ¿no? ¿Es la camiseta? Es una camiseta que uno desde siempre sueña jugar con ella, pero me sentí bien, me sentí relajado, es un grupo de gente que empieza como yo y nos cobijamos entre nosotros y eso hace que te relajes, ¿no? ¿Has hablado más sobre el deseo que hay que portar la camiseta? Sí, nosotros somos un grupo de gente que eso nos caracteriza, el deseo que tenemos. No habíamos tenido la oportunidad de representar a la selección, muchos de nosotros, y tenemos un gran deseo de pertenecer a esta selección. ¿Crees que eso es lo que le hace falta a los jugadores? No, los demás jugadores han hecho un muy buen papel. Yo creo que somos todos tenemos muchos deseos, hay una gran competencia por pertenecer aquí, y esa misma competencia hace que el grupo crezca. Sí, favorece saber qué es lo que le interesa en lo futbolístico y aparte de conocer lo que es una persona que se preocupa por lo humano del grupo. ¿Cómo definirías tu estilo de juego? Precisamente como eso, como un equipo de mucha actitud, de conceptos muy claros y de una gran amistad. Bien, me sentí bien, me gustó mucho la unión de grupo que desafortunadamente no tuvimos tanto tiempo para trabajar, pero afortunadamente sacamos 3 puntos que nos va a dar tranquilidad para encarar el siguiente partido con mayor confianza, ¿no? ¿Vuelves a una nueva etapa de la selección nacional en Copa de Oro? Sí, vengo muy contento, muy motivado y con la ilusión de hacer un buen papel aquí en la Copa de Oro para poder seguir siendo convocado en los partidos antes del Mundial, y hay que seguir luchando por eso, ¿no? ¿Qué crees que se necesita para sin hacer cosas de más? Yo creo que si ahorita el equipo hace cosas en conjunto va a llegar al premio sin individualismos, y así yo creo que todos vamos a tener lo que nos merecemos, ¿no? Se ha hablado de eso, ¿no? De que hay que pensar en el equipo y no pensar en Sí, es muy importante que nosotros pensemos en la unión y dejemos el individualismo aparte, porque si no, hay veces que si no se une el grupo, de nada sirve que uno quiera salirse del barco y a la mera hora todo sale mal. ¿Has unido ya con el Mundial?
sí, todos soñamos con el Mundial y si nosotros trabajamos bien, yo creo que podemos tener la oportunidad, ¿no? Ofensivo, muy ofensivo y con mucha personalidad y carácter y portar la camisa nacional con mucho orgullo. Bien, prometedor. Yo creo que el fútbol mexicano cada vez ha demostrado que va en ascenso, que no es un equipo cualquiera y que afortunadamente para bien, eso nos da bastante confianza que poco a poco vayamos ganando más respeto en todo el mundo, ¿no? No, que nosotros venimos con muchas ganas de triunfar aquí a la Copa de Oro y que somos jóvenes y de experiencia, que tenemos mucha hambre de triunfo y que nos ponemos la camiseta nacional con mucho orgullo y que asumimos la responsabilidad. Contento por el llamado, ¿no? Ilusionado y bueno, esperando tener una buena participación junto con todo el equipo, ¿no? ¿Cómo viste el partido? Bien, bueno, creo que es para iniciar pues era importante la victoria. Por supuesto que nos falta corregir algunas cosas, pero creo que sí es un buen partido, ¿no? ¿Cómo te cayó el estilo de Aguirre? Bien, es un técnico que ha logrado mucho, ¿no? En el fútbol mexicano en corto tiempo, es un gran motivador y es una gran persona que te habla derecho, ¿no? Se están dando rotación a los jugadores, no es tanto ya los mismos de siempre. Sí, eso es importante, ¿no? Para todos los futbolistas, creo que le está dando oportunidad a todos y así lo ha manifestado, ¿no? Que todos van a tener oportunidad para poder ir al Mundial. ¿Da confianza en esto? Sí, confianza y bueno, la ilusión de seguir trabajando y posibilidad de poder ir al Mundial, ¿no? ¿Has pensado en el Mundial? Claro, está la ilusión, ¿no? Pero bueno, para eso primero tenemos que hacer un buen torneo, ahora aquí en la Copa de Oro. ¿Tantos hombres de los Tigres después de una buena temporada? ¿Cómo lo has visto? Pues creo que es importante, ¿no? Lo que se hizo con el equipo, así como fuimos llamados nosotros, creo que si se hacen bien las cosas de este torneo pueden ser llamados más, ¿no? Del equipo. A final de cuentas estamos aquí por el trabajo, ¿no? De todos a lo largo del torneo y haber llegado a la final. Garcés, Gutiérrez, hablan de un nuevo jugador mexicano que tiene que pensar más en la camiseta antes que en el beneficio propio. Sí, yo creo que eso es básico, ¿no? Eso es importante. Creo que a final de cuentas primero es el equipo, primero es México y luego es uno, ¿no? Entonces, a final de cuentas todos nosotros tenemos que poner nuestro fútbol para beneficio de la selección. ¿Qué crees que se necesite para poder ir al Mundial? Pues hacer bien las cosas, ¿no? Cuando nos toque y tratando de representar de la mejor manera a México, ayudando a la selección. Y por supuesto tratar de hacer un buen torneo y tratar de llevárnoslo a casa. Creo que así habría más posibilidades para todos, ¿no? ¿Cómo va a ser el Mundial para México? Bueno, va a ser difícil, ¿no? Por supuesto que es una competencia que todos la van a querer ganar. No va a ser nada fácil. Tenemos tres rivales complicados, ¿no? En la primera ronda. Pero bueno, yo creo que México tiene capacidad, ¿no? Creo que a final de cuentas hay un buen nivel en México y se juega un torneo importante. Creo que la selección puede hacer bien las cosas. ¿Qué le puede decir a la gente? Nada, que bueno, que crean en México, ¿no? Y que crean en la selección y que todos los que la representan pues, siempre traten de dar el máximo, ¿no? Where ya, que ya, walk it down, hope it on. Sistema Universitario de Televisión, la imagen del conocimiento, es un gran esfuerzo de nuestra universidad por la divulgación de la cultura y la ciencia en Baja California. Su gente realiza producciones que ponen de manifiesto la otra cara de los diversos ámbitos del quehacer humano. Ampliar nuestra visión, fortaleciendo nuestra identidad. La imagen del conocimiento, la mejor opción en televisión regional por cable. Cuente con ello. Gracias a Dios,
me he sentido bien, mi brazo me ha respondido y sigo trabajando para seguir dándole una gran, no sé cómo se dice, ser el, uno de los consentidos, los pitchers consentidos aquí con la afición de Mexicali. ¿Cuánto tienes ya dentro del béisbol profesional? Es mi tercer año aquí en Los Águilas. El primer año fue el 99, piché poquito, el año pasado me dio la oportunidad para Paquín de abrir juegos y yo digo que hice bien el trabajo y este año me ha ido bien, gracias a Dios. Ah, cambia mucho. Mi primer año yo estaba emocionado por estar en un equipo profesional aquí. Salía mucho, me divertía, pero ya al contrario, sigo saliendo, ¿verdad? Pero no es lo mismo, trato de respetar mi trabajo. Terminé la prepa, me puse a jugar béisbol los domingos, me firmaron los Sultanes. A los 2-3 días firmo con Arizona, con los Diamondbacks. Me fui a Dominicana, Liga Instruccional. Me voy para Estados Unidos, jugué en 99, en verano, en invierno vengo aquí, 2000 jugué clase A, 2000 jugué aquí, luego este año jugué doble A en Estados Unidos y este año vengo aquí. ¿Cómo la vida del beisbolista, novato? Pues al principio te gusta mucho, pero después ya te vas a ¿cómo se dice? Asentando en la temporada y todo, cuando vas a pichar, cuando todo. Los jugadores llegan muy jóvenes les llega a veces el éxito, muy jóvenes les llega el dinero, ¿es difícil esto? Pues si le echas ganas, como a mí me ha ido bien, gracias a Dios, así como tú dices, el dinero, todo, pero no te tienes que perder, tienes que seguir tú mismo concentrado, concentrado en lo que estás haciendo. ¿Qué se siente el de repente ya no jugar un domingo, amateurmente, de repente ya estar en un... Yo cuando voy a Monterrey, yo voy, mis hermanos juegan los domingos y yo voy a los campus ahí con ellos porque siento de no, de jugar el domingo ahí a las 10, 11 de la mañana, terminar y estar con ellos ahí comiendo, no sé, lo que sea. Siento, quiero hacer eso y a veces juego, pero no picho, nada más. Juego primera, fielder, pero no, nunca picho. ¿Cambia el ver el béisbol? ¿Cambia el prepararte, el cuidarte? Sí, todo cambia. Estoy en Monterrey, sí me desvelo un poquito más, pero aquí trato de respetar mi trabajo, así como te digo, y hacer las cosas bien, siempre. ¿El béisbol de Estados Unidos, al de México, cómo lo has visto? Aquí es un poco un nivel más fuerte de lo que he jugado yo en Estados Unidos. Jugué doble A y... Aquí está muy fuerte el nivel, pero en Estados Unidos, si Dios quiere, voy a triple A este año. ¿Cuál es el proyecto? ¿Llegar a donde le digas? Sí, en este año, si Dios quiere. Si me dan la oportunidad, hay que echarle el 100% de ganas. Si puedo más, más. Es como una escuela, una academia de béisbol. Yo empecé en clase Rookie League en 99 y ahí está, muchos lo subían a clase A, AA y yo decía, ¿por qué a mí no me suben? ¿Por qué a mí no me suben? Si apenas tenía 17 años. Dije, no, poco a poquito te tienen que ir dando la chance. Me fueron dando la chance y gracias a Dios creo que he hecho el trabajo. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo? ¿Qué te van mejorando? ¿Qué te van? Pues tu mecánica, tu forma de pichar, tus picheos, que vayas pensando cómo llevar un bateador, cómo... Allá te dicen, tienes que ir picheo, bateador por bateador, entrada por entrada y juego por juego. Prepararte para un juego. Muchos pensamos que el pitcher llega, el pitcher lanza, y que pensamos que nomás es tirar pelotas. No, es al contrario. Tienes que fajarte, como ayer a mí. Yo sí había pichado en playoff la vez pasada aquí contra Mochis. Pero ayer yo me traté de fajarme, ir picheo por picheo con todos los bateadores, no descuidarme. Y hasta terminé cansado de la cabeza. Con eso te digo, me dolía la cabeza cuando terminé el juego. ¿Cómo es el pitcher? Es una de las cosas más bonitas que me ha pasado por mi vida, ser pitcher. Yo quería ser bateador, pero no sirvo para nada para batear. Pero gracias a Dios me dio la oportunidad de tener este brazo que me ha respondido y sigo trabajando. Y gracias a Dios he tenido muchas buenas, ¿cómo se dice?, sorpresas conmigo y me he salido adelante. ¿Dices tú que el pitcher se cansa emocionalmente, se cansa físicamente? Sí. ¿Cómo se trabaja un bateador? Pues si en un picheo antes le tiré, lo dominé con recta pegada, él va a venir listo por una recta pegada, le abro recta afuera, el aire afuera y luego otra vez recta pegada. Te tienes que ir acordando de cada picheo cómo le estás llevando. ¿Es difícil esto? Sí, mucho difícil. En la tele se ve fácil. Yo a veces veo en grandes ligas, ¿no? Qué fácil, pero es el mejor béisbol del mundo, por eso se dice el rey de los deportes. ¿Cómo? ¿La pelota se trabaja difícil? ¿Es fácil moverla, cambiarla? No. A veces unas pelotas, ¿no? A veces que decimos, te dan la pelota el umpire y la cambias porque está muy resbalosa o tú traes los dedos resbalosos. Cámbiamela, que esté una tan poquito más sucita, así le quitan la brea, lo que tiene. Y
Y es diferente, si quieres tirar la recta afuera, la pescas de una forma, recta pegada de otra forma, sinker, slider, curva, cambio, lo que sea, todo lo cambias, varía. La presión del público, los gritos, ¿cómo se maneja eso? Yo cuando estoy pichando yo no escucho nada, yo trato de concentrarme al 100% ahí en home, para tirar mis picheos. Si el catcher se pone ahí, tengo que tirársela, el catcher pone pegado adentro, donde sea, que me pide la curva picada, un cambio picado, tengo que, yo no escucho al público. Cuando salgo caminando para acá, para el dugout, sí escucho, ah, bien hecho Oscar, buen trabajo, que esto, que lo otro. Pero mis compañeros, al público, yo no lo volteo a ver. Cuando estoy pichando hago, lo trato de hacer de calmarme volteando a ver el público. Pero no, no lo veo así de que centrarme en una persona a verla, no. Yo nomás volteo a respirar, es lo que hago. No, no me presiona, yo si entre menos picheos hago, para mí es mejor. Ayer hice 102 picheos, yo quería tirar las 9 entradas ayer, si se podía, ¿verdad? Pero me dice Lorenzo y Palacio, no, ya fue todo, dijo, tiraste 108 lanzamientos, y es la primera vez que paso de 100 lanzamientos. Por eso ahora amanecí muy molido en mi brazo, el hombro, y ya, ya ahorita ya corrí, ya tiré, ya todo, me siento bien. ¿Qué se ocupa para hacer un pinche ponchado? Pues es que yo no sé. Pues aquí en esta liga, pues dicen que me caracterizo por la recta y con mi picheo rompiente en la curva, pero gracias a Vicente Palacios me ha ayudado mucho en todas las temporadas que he tenido aquí, he sabido sobresalir. Entonces hay que estar abierto a todo, a los comentarios buenos, a los comentarios malos. Sí, claro, siempre va a haber comentarios buenos, siempre comentarios malos, gente envidiosa, gente que te quiere, y siempre va a ser en todos lados. ¿Cómo es un día la vida de Oscar Villarreal? Como ayer piché. Me fui a cenar con mis amigos, con Rafael Piña, Ray Martínez, Julio Hernández. Nos fuimos a cenar, luego nos fuimos al departamento. Ahí estuvimos viviendo en un departamento, Julio y yo, aquí en Mexicali. Y ya al siguiente día te levantas a las 11, 10 de la mañana a almorzar y a las 2, 3 de la tarde a comer. Y te vienes al estadio y otro día más. Desde las 3 y media de la tarde estamos aquí hasta las 11 de la noche. ¿Es bonito el béisbol, este? Muy bonito. Pero a veces uno por... Como yo estoy lejos de mi familia, mi novia en Monterrey, todo. Tengo... A veces extraño la comida de mi casa, que sales de aquí del béisbol y ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a cenar, perdón? No, pues tacos. ¿Dónde? Aquellos. No, que esto. No, que aquellos. No, pues tacos es lo único que hay en Mexicali de cenar. Y pues no sabemos cocinar, no nada. Y siempre es lo que extraño más, la comida de mi casa. Es difícil la adaptación. Ya tienes muy joven dejar tu vida y... Sí, sí. Difícil, mucho, mucho difícil. ¿Por qué aventurarte? Pues me gustó el... béisbol y hay que seguir adelante. Mi meta es llegar a Grandes Ligas, si Dios quiere, este año. Si no, es el otro, y nunca voy a echarme para atrás. ¿Hay frustración entre el béisbol? Mucha frustración. Yo me acuerdo esta temporada que empecé abriendo 3 juegos, no pasaba de la cuarta entrada. Podía ganar los juegos y no los pasaba de la cuarta entrada y decía, ¿por qué, Dios mío, ayúdame a pasar la quinta entrada y a pasarla para que sea juego mío? Y no, nunca se pudo y estaba frustrado a veces. Hasta le dije a Lorenzo, yo un día llegué temprano y le dije, Lorenzo, dije, mejor mete a abrir a Alejandro Carrasco y a mí méteme a relevar, que ya no puedo abrir juegos. Dijo, no, échale ganas, fájate, que esto y que lo otro. Y gracias a Dios me dio resultado y desde que empecé a pichar el Hermosillo le tiré 6 entradas en 0. De ahí me fue bien, gracias a Dios. ¿Qué es lo que más te gusta el béisbol? El ambiente del béisbol. Que mucha gente lo ve afuera diferente, en las gradas y todo, pero adentro en la caseta, lo que nosotros sentimos y todo, eso nos apoya mucho. Si Dios quiere, es lo... Pues ahorita yo me siento bien, siento así como estoy pichando aquí en Mexicali. Si sigo pichando ya en AA, AAA, no sé, yo creo que me van a dar una chancita en septiembre y ya es lo último, si Dios quiere. ¿Quién es Oscar Villarreal? Un pitcher
así como dices tú, se caracteriza por ponches, pero yo no me preocupo por ponchar. Si lo ponché, qué bueno, es out. Yo no me preocupo por sacar out, tirar 6, 8 entradas. Para eso tenemos a los relevos, Lagman, Pimentel, Palacios y Chilo Márquez. Hay que ser un pitcher de números o ser un pitcher de equipo. A veces uno se preocupa por los números, pero como yo en playoff, no me preocupo para ganar, tirar mis 5 o 7 entradas, llevar el juego poco a poquito, llevarlo. Y pues es un juego y el juego cuenta mucho, no como la temporada. En la temporada a veces uno se preocupa por ganar y estar entre los primeros 10 de efectividad. Gracias a Dios quedé en tercero, en cuarto, no sé, de efectividad, y yo estoy muy contento con la temporada que tuve este año. ¿Cómo te has sentido en Mexicali? Bien, me gusta mucho aquí la vida en Mexicali. ¿Estás en Monterrey? Sí, eso siempre lo voy a seguir extrañando. Siempre. ¿En descanso qué haces? Me voy para mi casa, ponle en febrero, voy a estar en mi casa, descanso 2 semanas sin tirar, corriendo de repente ahí, que voy con mis hermanos a tirar y todo, y ya empiezo a entrenar con los Sultanes ahí en Monterrey para irme preparado para Estados Unidos. Muchos pichos que le llega de repente el éxito joven, al último se descuidan y terminan mal. Si es por lo que te digo, tú me dices el aspecto del dinero, que esto y que el otro. Yo, gracias a Dios, me ha ido bien y pues he sabido controlarme tantito ya, más esta temporada de controlarme y de hacer lo que ya tengo que guardar dinero para el banco, que para el banco. Y la primera temporada no, pues no ganaba mucho y todo me lo gastaba. Comida, cena, que esto y que el otro. Todo me lo gastaba. ¿Cómo se logra este cambio? Pues sabiendo llevar las cosas, te juntas con los, no sé, con los pitchers de experiencia del equipo y los ves a ellos, la gran cosa, traen camionetas del año, sus casas, no sé, bonito, su familia y todo. Y está difícil para tener una familia y todo ahorita en el aspecto de nosotros, que andamos de un lado para otro. Último, ¿qué esperas del béisbol? Pues que me dé la gran oportunidad de llegar a Grandes Ligas, y estoy muy satisfecho por lo que me ha dado.